Buenas noches, ¿cómo están? Nos encontramos en una nueva emisión de Antes de las Chapas. La de hoy un tanto especial porque además de la reunión del domingo en San Isidro, ya les voy anticipando eso, la reunión número 40 que se va a disputar el domingo, como les dije, en San Isidro, que tiene 15 carreras y que arrancan a las 13:10. Bueno, además de esa, luego vamos a hacer un repaso con Héctor de lo que van a ser los 6 clásicos de Grupo 1 que se van a disputar el lunes en Palermo, en lo que va a ser otra extraordinaria jornada que, por supuesto, tendrá como plato principal al Gran Premio República Argentina. Buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Hola, Juanpi, ¿cómo estás? Para vos y para nuestros seguidores. Lo bueno es que lo del lunes es casi un trámite porque los candidatos salen por línea directa. Después, si ganan o no, es otra cuestión, después lo hablamos. Pero a priori pareciera que hay candidatos definidos en todas las carreras. Después contra, le buscas la que vos quieras. Exacto, creo que va a ser más un análisis de las carreras y las contras que pueden llegar a tener, digamos, esos candidatos que salen por sí solos con tan solo girar la tela a otra cosa, ¿no? Bueno, saludamos mientras tanto a Pedro Betancourt, que es el primero que nos saluda en esta noche. ¿Y qué te parece si ya arrancamos con el análisis de lo que va a ser, como les decía, el domingo sanisidrense, 30 de abril, primera carrera, Héctor? Son 12, en realidad son 3 en partidores porque hay una yunta, 12 en lo que es el juego. ¿Qué viste acá? Yo me voy a quedar más o menos por la mitad del lote porque voy a elegir al número 6, Atomic Trigger, cuya línea me parece terminante, ¿eh? Pero, entró a la cabeza en ese tercero de un caballo que se llama en Spatial Day, que después fue a La Plata y ganó un clásico. Digo, primero salió el perdedor, después ganó un clásico en La Plata, así que me parece que esta línea del representante del Tono Bo, del amigo René Estrada, que se va a venir seguramente para la foto, entrenado por Elvio Ramón Bortulé, creo que sale pero con fritas en la primera y asegura el primer pase de la cuaterna. Así es, coincidimos con la línea de ese ejemplar de Spatial Boy que cuando fue a La Plata, recordemos, ganó el Doyenard hace algunos días, hace muy poquitos días ganó el Doyenard ahí 1.300 metros, ese clásico de Grupo 3 en el bosque. Continuamos entonces, segunda competencia, acá son 7 yeguas que van a estar en gatera, 6 en cuanto a lo que es el juego porque también hay una yunta. ¿Y qué te gusta acá? Vamos con muchos fierros hoy. Me gusta el número 3 porque me parece que en sus dos salidas de esta temporada se puso en forma la pupila de Carlos Cardón, del Comalal, que en su momento tuvo chapa clásica y que se espera que responda a esa figuración clásica, la hija del señor Candy. Creo que tiene el contexto en esta carrera de pocas participantes para hacerlo, así que seguro va a ser la favorita también. Me quedo con el número 3, Dama Amazona, que si por si no alcanzara, corre en junta con Moibor Moon, que puede servirle de ayuda seguramente. Bien, bueno, yo en mi caso, como esta carrera es 1.600 metros en la arena, busqué arena y me quedo con la número 1, con My Moonset, una que corrió las 2 veces en Palermo, como les decía, en pista de arena, ambas en la milla. En las 2 llegó segunda, primero a 3 cuerpos y después a 5, bueno, busqué por ese lado y me voy a quedar con la número 1 en el segundo turno. Mientras tanto, saludamos a Eduardo Pepe, que nos está mirando como siempre desde Montevideo. Eduardo. Qué raro que no viene, Eduardo. El lunes no viene a ver a la representante uruguaya, Eduardo. Exacto, después vamos a estar hablando de Girona Fiber. Está Valentino en la foto, el nieto. Claro, es verdad, sí, ahí está, no veía la foto, verdad, ahí está Valentino. Bueno, saludamos a Diego Turco, que hoy sí nos está mirando, y a José Darío Trejo, que nos mira desde Granbur, así que también le mandamos un saludo a nuestro compañero y a José que nos están mirando esta noche. Vamos a la tercera, Torres, son 9 los ejemplares en esta carrera. ¿Qué viste acá? Acá me hice el pillo y me quedé con uno que va invicto, que es el número 7, contra caballos que ya han corrido varias carreras. Algunos
que han debutado en la categoría y bien, pero me inclino porque ganó en este tiro, en esta pista, el hijo de Emperor Jones, del Stud Tape Viejo, que me parece que encuentra una ocasión linda como para repetir si es que le da el cuero. Yo pienso que le da, por eso lo elijo. Tercero del 7, último tape. Muy bien, bueno, en mi caso, a ver, hablábamos de una línea terminante en la primera carrera. Bueno, yo creo que acá también hay una línea terminante y es la del 2, la de Siquinos. Un ejemplar que, si bien viene de correr la alternativa y llegar tercero a tres cuerpos en la alternativa, el dato es que tanto Rey Attack, que fue el que ganó, como Atlantic Nash, que fue el que entró segundo, bueno, ambos ejemplares no solo ya son ganadores de tres, sino que además la tercera carrera, los dos la ganaron en la libre, o sea, no en la de premio menor. O sea, ganaron la tercera ambos en la de bolsa completa, así que me parece que es una alternativa mentirosísima la de ese tercero del 2, Siquinos, así que me quedo con él en este tercer turno. Pasamos a la cuarta, acá son 7, bajamos el número de ratificados en esta competencia, volvemos al césped, decime qué viste acá, Torres. Y acá es donde yo me empiezo a hacer el pillo, porque bueno, de esta carrera ni seco me voy, porque voy a elegir al número 1, justamente, ni seco, de Laras el Remanso, que viene a entrar 6 cuerpos por delante de Joveto, que me parece que Joveto es un caballo que tiene mucha chance, si bien no respondió en las últimas, aunque estuvo en las chapas rentadas, ahora le buscaron a Joveto un aprendiz y para mí es bravísimo, y este Niseco que elijo yo lo superó por 6 cuerpos en esa salida final del hijo de Mosin Probet, así que me voy a quedar con el número 1, que además, por ser ganador de 2, va con la ventaja de los kilos, que seguramente la va a saber aprovechar al máximo en una carrera que es bravísima, ¿no? Porque muchos caballos con chance. Sí, exacto. Bueno, en mi caso igual vimos lo mismo, ¿eh? Vimos lo mismo con respecto a esta carrera. Y que además hay otro dato más, y que en ese segundo de Niseco, el que ganó fue Albanesi, y Albanesi venía a ganar un clásico. Ahí está. Sí. Venía a ganar el Río de la Plata, así que es un interesantísimo cotejo el de ese segundo. Eso era lo más importante, menos mal que lo recordaste, porque para eso ahí, en esta corremos yunta, porque uno anota, viste, anota y se olvida de anotar los datos más interesantes. Exacto, lo más interesante era quizá la victoria de Albanesi. Bueno, saludamos a Susi Gaguero, que desde Venado Tuerto nos está viendo. Susi nos mira también casi siempre. Le mandamos el saludo también a Brian Pascualini y a David Mancilla, que está en Garín y nos pregunta si esto es para mañana. No, David, esto es para el domingo. Esto es el análisis del domingo, después va a venir el de los Grupo 1 del lunes. Pasamos entonces a la siguiente, que es la quinta, volvemos a la pista de arena, vamos a la milla, son 9, dame tu candidato, Torres. Y acá no me voy a hacer el inteligente y voy a ir con el favorito, Instant Sound, reaparece de 9 meses, pero bueno, tiene un segundo de Jazz Saber que es tremendo, si repite esa carrera, no hay con qué darle a este hijo de Long Island Sound que entrena a Nico Martín Ferro, del Stud Chop, chaquetilla clásica, legendaria si las hay, como para que brille gracias a este Zaino que correrá con número 5, quinta al 5, 55, los gallegos. Bien, bueno, en mi caso me voy a quedar con el 3, con Catch the Baby. Sí. Me voy a quedar con ese ejemplar porque el otro, o sea, no corría desde mediados de julio y reprisó hace un par de días en una alternativa. No sé, Juanpi, si te quedaste vos fuera de... No, yo estoy viendo el relojito. Me parece que te quedaste vos sin internet. Es un problema que estamos teniendo todos. Ahí está. ¿No? Vos sabés que no te había escuchado, Juanpi. ¿Te escuchás? Ahí te escucho bien. ¿Vos a mí? Te colgaste. ¿Ahí me escuchás bien de nuevo? Sí, ahí puso el gallego. Se fue JP, ahí volvió. Bien, perfecto. Bueno, no, lo que te decía, no sé hasta dónde lo escuchaste, lo de Catch the Baby. Te escuché hasta que dijiste buenas noches, ¿cómo están? Claro, exacto. No, le decía, este Catch the Baby reprisó el otro día, no corría desde julio, y reprisó en una alternativa hace un par de días, llegó a unos 6 cuerpos. Lo interesante es que yo creo que pudo haber completado formas, y este es un caballo que en su momento entró segundo de The Punisher. Así que
Me parece que esa reprise que la hizo con Lucas Chávez, ahora se le sube Goncalves, creo que puede venir el vizcachazo por ese lado, por el del número 3, Catch the Baby. Pasamos a la sexta pero carrera. Vos también con Goncalves. Si se sube Goncalves, el caballo adelanta. ¿Dónde sacaste eso? Qué locura, ¿no? La mía. Exacto. Bueno, ahí, antes de pasar a la siguiente, mirá, Surfeando la Vida dice, terapeutas, invasión charrúa este finde. Sin duda. Sí. Sin duda. Dicen charrúa. Seguramente Surfeando la Vida, ¿no? Porque él anda caminando por abajo, redonda. El podio, pero ya dicen que el palco, gracias a los uruguayos que vienen, va a estallar. Bien, bueno, muy bien. Estaremos ahí presentes el lunes en el hipódromo de Palermo. Vamos a la sexta. 7 competidoras en las gateras que van a estar puestas en los 1.200 metros, por supuesto, de la diagonal. ¿Y con qué vamos acá, Torres? No voy a inventar nada y me voy a quedar con la que es favorita, número 7, Yankee Key, que viene de 2 segundos puestos en la Arena de Palermo. No sé si corrió en el césped de San Isidro, que es donde va a correr ahora, pero por actualidad me gusta más que otra yegua a la que respeto, pero que últimamente no estaba a la altura, pero que puede volver a estarlo, y además con unos colores tradicionales como lo son los de la biznaga. El nombre me cuesta decirlo, porque se llama Mi Boquita Ray, pero me parece que si hay una yegua que puede vencer al 7, es el 5. Pero me quedo con el 7 por actualidad. Y también por Goncalves. Bueno, bien, muy bien. Bueno, en mi caso voy a ir con Bella de Alma, con la número 3. Me parece que tiene 2 interesantísimos segundos en la categoría y pasa algo similar a lo que hablaba hace un rato con el caballo ese, con Siquinos. Y es que viene de llegar segunda de Rezongar, y Rezongar es una yegua que ya ganó la tercera y por supuesto que lo hizo en la de categoría, digamos, la de bolsa completa. Le había ganado a esta Bella de Alma en la opcional, que si bien tiene bolsa completa, recordemos que la opcional es la que deja sin posibilidad de competir a los ejemplares que son parte de las caballerizas más exitosas. Así que bueno, esta Rezongar después repitió en lo que fue una categoría sin ningún tipo de restricción, así que ese segundo tiene tanto o más valor que el otro de Belleza de Alma, así que voy con la número 3 en este cotejo. Saludamos a Nico Torres, que nos mira siempre, así que le mandamos un saludo grande a Nico y nos vamos a la séptima, volvemos a la arena, 1.100 metros, son 8, Torres, ¿qué hacemos en la séptima? Y en la séptima yo me voy a ir para el lado de un tal Todos Ganador, Furioso Tom, que arrimó frente a Todos Caballos ganadores, entró a 7 cuerpos y 3 cuartos, entre ellos de Brad Check, ¿no? Que es ganador de 4, si no leí en su momento cuando estudié bien la tabulada. Creo que reaparece, ¿no? Este Furioso Tom, ¿o no? Furioso Tom reaparecer. Está, esperá que me estoy fijando un poco más abajo, acá está, Furioso Tom. Sí, reaparece, claro, corrió en abril del año pasado. Claro, porque si entró cerca de Brache, que ya ganador de 4, algo Exacto. pasó en el medio, y fue bastante tiempo. Pero bueno, regresa a una carrera recontra accesible, en donde solamente podría ganarle el amigo de Forrest Gump, ¿no? Exacto, iba justamente a ese porque me quedo con el 7, con el Teniente Dan, que acaba de protagonizar una reprise muchísimo más corta de lo que va a ser la de Furioso Tom. Teniente Dan no, estuvo más o menos casi 4 meses sin correr después de lo que había sido una opaca presentación en uno de los turnos provinciales de fin de año. Bueno, en la recta local del hipódromo de San Isidro llegó tercero a 5 cuerpos y medio, ahora va a la arena y me parece que bueno, con esa vuelta sobre sus hombros puede quedarse con esta competencia. ¿Y quién habrá sido la idea de ponerle un caballo de carrera a ese nombre, no? Porque recordemos el problema que tuvo el Teniente Dan. Sí, es verdad. Habría que empezar a indagar, a ver a quién se le ocurrió ponerle Teniente Dan al número 7. Bueno, pasamos a la octava. Acá son 12 las potrancas perdedoras, 1.400 metros de césped con codo. Volvemos al césped. ¿Qué hacemos acá, Torres? Y acá voy con el Vitas por el gran debut que tuvo en el césped y además de una yegua que se me ocurre sirve y mucho, que es Catriona, que además va a correr el lunes
el gran premio Jorge de Atucha y que me parece que va a correr muy bien la reservada de vacación. Está el Vitas del MDG, de Marcelo Goyanes, a quien yo denomino el Michael Douglas del Turf. Entró tercera de esta Catriona y me parece que, bueno, va a ser difícil ganarle. Además entró por delante de Espeleta, que sería su rival directa, así que está todo dado para que la pupila de Pepe Lofiego salga victoriosa en su segunda salida con Adrián el Zorzal Gianetti. Así es, bueno, coincidimos también con el Vitas, me parece que el concepto que todos tenemos de Catriona, después vamos a hablar un poco de Catriona, una potranca que debutó más por obligación que por elección sí, en la recta y que después mostró lo mejor en los 1400 metros, ¿no? Ese concepto es el que nos lleva también, al menos en mi caso, a quedarme con la número 4 con el Vitas. Nos vamos a la novena, seguimos en el césped y en los 1400 metros con codo, acá son 11, corren algunas de las que ya hablamos hace un rato, pero decime para dónde rumbias. Y con un verbo que está muy en boga por estos días, ¿no? Que es rezongar. Y sí. Estamos todos rezongones por estas horas con todo lo que pasa, ¿no? Sobre todo por la economía, la inflación, la locura, bla, 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 bla. Bueno, es momento de rezongar y qué mejor que elegir a esta yegua que ganó 3 al hilo, arrancó su escalada en Palermo y la terminó en San Isidro, ganándole algunas de las que corren acá, chiquito pero con victoria al fin, la pupila de María Isabel Risa. Me parece que le da para seguir la serie porque pasa un momento notable y lo puede. Es brava la carrera, ¿no? Porque está Daisy Duke y otras más, pero me quedo con rezongar que además va por el trébol, ¿no? En esta competencia. Exacto, va por el trébol. Recordemos que se llevaría un 50% más del premio al primero, así que ese va en busca de esa zanahoria. Rezongar. Acá surfeando nos dice. Con respecto a la carrera anterior, nos dice Espeleta, si corre de atrás otra vez, no hay para nadie. Miren cómo volvió el otro día corriendo adelante. Ok, bien ahí, estuvo estudiando todo surfeando. Buen aporte de surfeando. Buen aporte. Sí, y Turco Diego nos dice que en la novena, World Princess tuvo una buena reprisa. Ahora después vamos a pasar a la novela. Bueno, a la novena. En mi caso, acá voy a elegir, mirá. Estamos en la novena. Estamos en la. Y pará, y me comí a World. Ah, la número 7 es World Princess, la que corre claro. Español, y ahí está. Bien, bueno, esa de esa nos habla Diego Turco, de la número 7 de World Princess. Entonces, claro, el otro día es verdad, no corría desde septiembre y volvió de forma por demás interesante la número 7. Tiene razón, bueno, en mi caso voy a elegir con el corazón y con la razón también. Y me voy a quedar con el 4, Daisy Duke, porque Daisy Duke es la yegua con la que va a volver a... Claro, y claro, no sé a ver, cuéntemelo usted. No, dígalo usted. Muy bien, bueno, sabe. Porque vuelve a correr Gustavo Calvente el domingo en San Isidro, luego de lo que fue la intervención quirúrgica a la que se tuvo que someter, justamente con esta número 4 de Juan Antonio, con Daisy Duke, que además el otro día fue parte de una definición muy ajustada entre Rezongar, que es la que hablábamos claro. Hace un rato, entre World Princess, que es la que hablaba Diego Turco, bueno, esta Daisy Duke entró entre medio de ambas, en lo que fue una definición de hocico y pescuezo, ese día dándole kilos a Rezongar y ahora van a ir sin ningún tipo de diferencia en lo que es la balanza, así que me parece que ahí puede estar la clave para que Gustavo Calvente vuelva con triunfo a las pistas argentinas en lo que va a ser esta novena carrera del domingo. Bueno, Torres, se vienen las jerárquicas en San Isidro y primero vamos a ir a la de productos, que es la décima, la Antártida Argentina, 1.200 metros en la diagonal de césped, una interesantísima carrera y quiero saber para dónde vas en esta. Y yo voy a ir por el doblete del Tono Bo, del amigo René Estrada, en este caso con Baidadi, que había dejado una notable impresión al ganar por 11 cuerpos en el debut, después no corrió tanto, o no corrió lo esperado en su primera salida jerárquica, pero corrió bien de todas maneras, creo que le sirvió para ganar fogueo, y ahora con esa sueltita de afuera me gusta para que venga balconeando y en el final cuando le apriete los tacos el señor Luis Bay, los pase de largo como colectivo lleno, el pupilo de Bortulé para darle doblete a su entusiasta propietario. Así que me quedo con el 6, el tordo, Bay Daddy. Muy bien, bueno, yo me voy a quedar con el 1, con Marcocho, un hijo de Daddy Long Legs del Toro Quemero, que a ver... Marcocho es la línea de Río Magio, ¿no? Después vamos a hablar de Río Magio, que
que es una de las figuras que tiene el lunes palermitano. Bueno, este Marcocho llegó tercero del porfiado a cuatro cuerpos de Río Maggio en la arena pesada palermitana en la recta, y el otro día llegó quinto en lo que fue el Chevalier, ese Chevalier que tuvo, digamos, que tuvo 12 participantes. Bueno, Marcocho llegó quinto, y antes, a ver, había llegado sexto cuando Río Maggio, bueno, los apabulló en Palermo, pero esta no la tomo tanto en cuenta porque llegó a 20 cuerpos, ¿no? Digo, las interesantes son el tercero del porfiado y el quinto justamente de Río Maggio. Esa es la línea. El que nombramos es uno de los mejores ejemplares de la nueva generación. Como les dije, en un rato vamos a estar hablando de él. Así que me quedo con el 1 con Marcocho y nos vamos a los 2.000 metros de césped, handicap seductor. Son 10 las yeguas que van a ser parte. Hay dos yuntas. Acá es una carrera interesantísima en la que los kilos pueden tener muchísimo que ver. ¿Qué estudiaste acá, Torres? Yo me quedo, si entró segunda de la mejor yegua de hoy por hoy en la distancia, que es Belleza de Arteaga, en la intrincada pista de césped de Palermo, en la de San Isidro, que se siente como en su casa, ¿cómo no va a ganar el número 6 Balados Beach? La de las monjitas, que me parece que esta carrera sobre 2.000 metros en el césped es para ella. Muy bien, bueno, la de las monjitas, que va a ser la segunda más pesada, porque el 7 Mysterious Way va a llevar 59 kilos y medio, la de las monjitas va con 59, y yo me quedo con la que lleva 58 y medio, que es una yegua con más experiencia que las otras dos, y es Forticinque, que el otro día, insisto con Forticinque, porque a ver, así como hablabas de Belleza de Arteaga, esta Forticinque en esta misma pista del domingo llegó dos veces segunda de Belleza de Arteaga. A un cuerpo y medio en diciembre y en febrero a dos cuerpos y medio, el día ese en el que, como les conté el otro día, Ortega Pavón se bajó y nos dijo que en un momento se había ilusionado con alcanzar a la muy buena fondista que tiene el Team Pelegata, pero bueno, obviamente no pudo. Así que me parece que los 2.000 metros le tienen que venir bien a Forticinque, creo que hasta mejor que los 1.800 y la milla, que es las dos distancias en las que venía de correr. Así que me quedo con el número, con la número 5, con Forticinque. Ahí saludó Marco Fiel. Saludó, ahí apareció Marco Fiel. Lo vi que se asomó por el paredón y saludó. Ahí apareció. Es verdad que la semana pasada no estuvo Marco Fiel, lo ponemos ausente, porque estoy casi seguro que la semana pasada no estuvo con nosotros, así que lo saludamos a Marco. Un gusto verlo siempre, dice Marco Fiel. El gusto también es nuestro. Así que pasamos a la decimosegunda. Son 7 las yeguas que van a ser parte de esta carrera en la milla de césped. Hay una yunta y hay una vuelta interesante, hay otra que tiene actualidad. ¿Por dónde vas, Torres? Por la de actualidad, porque ese cuarto de Amiguita Gina se cobró valor las acciones justamente por convertirse en ganadora clásica en una carrera bravísima el miércoles, distinto con carreras en Palermo, en la pista siempre donde sí, empezamos porque empezó alargando mal, y justamente la gatera que no funcionó fue la de la que terminó ganando, ¿no? Claro. Como no generemos suspicacia, no seamos malos. Volvieron a ganar y terminó ganando, pero en buena ley, había ganado muy bien en San Isidro, o sea, llegó guapeando, metiéndose por los palos. Y bueno, repitió ya en el terreno jerárquico en una gradual brava con rivales tremendas y sin embargo salió ganando Amiguita Gina y In Good Shape entró cuarta de la citada Amiguita Gina, así que me parece que con eso le alcanza a la representante de la vacación para quedarse con esta carrera. Igualmente no se la van a hacer fácil, No, claro que no, pero igual también vamos de la mano en esta porque además esa fue la ganadora es de 1-2 la que ganó Amiguita Gina y ahora vuelve a la de ganadores de una, esta In Good Shape, que en su momento estuvo delante de Linda Gloss, que es una ganadora de tres, bueno, de otras varias ganadoras de dos, así que me parece que al menos nosotros dos nos quedamos con la actualidad de In Good Shape por sobre, bueno, las tabuladas interesantísimas que tiene Doña Naif en lo que va a ser su regreso, no corre la número 3 desde fines de septiembre del año pasado. Nos vamos a la decimotercera, son 8 los ejemplares que van a estar en los 1.400 metros de arena. ¿Qué haces acá, Torres? ¿Con qué te quedas? Y acá es Romero versus Romero. Porque si no gana Calistatic, te gana Denarius. Calistatic, que falló en la última, pero tiene 2 segundos ahí que son de oro.
y de la misma manera Denarius con un debut muy bueno. Calistati, recordemos, en su momento entró segundo de Ossonandi, que va a correr el Gran Premio de las Américas el lunes en Palermo. Y bueno, y Denarius, como lo decía recién, el de Lara Cerremanso debutó muy bien, así que Romero versus Romero, no hay más para nadie. Bien, bueno, coincido entonces con lo que decís, y en mi caso otra vez me quedo con la de, digamos, con el que tiene más ritmo de competencia, ¿no? Con Denarius, que debutó en marzo, lo hizo muy bien, como dijiste, así que vamos con el número 8 en mi caso en esta decimotercera carrera. Se viene la decimocuarta, Torres, volvemos a la arena y ya nos vamos a quedar en la arena y en los 1.100 metros porque las dos últimas se corren en ese tiro y pista. Decime de estas 9 yeguas, ¿con cuál te quedas? Yo volví a una vieja práctica acá, que vos conocés muy bien, que eran mi debilidad los caballos que venían de La Plata, ¿no? Y si van a correr en la arena, mucho mejor. Esta corrió en su momento, entró cerca, me refiero al número 9, Emilia Clear, después volvió a La Plata y entró cuarta, cuando ganó lo hizo muy bien. Así que me parece que ahora que conoce más esta pista puede dar el vizcachazo con ese. La hija de Clear Storm, que será conducida por el aprendiz Darío Lencina, de Lara Las Taperas. Bien, bueno, en mi caso yo los inventos fueron en las anteriores, en las dos últimas busqué contra, sí, y no, te no, te le, no la encontré. Sí, te enfierraste. Sí, exacto, me gusta Marula Gold, me parece que tuvo una interesantísima primera vez entre ganadoras y la además... ¿La Marula es una bebida? Un licor, señor. Ah, un licor con razón que viene, claro, si viene... Siempre te lleva para ese lado. Hay algo inconsciente en tu elección. Claro. Exactamente. Es un licor, si no me equivoco, viene de África, la marula. Así que, en este caso, bueno, como les decía, debutó ahora, muy ahora bien. Ahora ya me haces acordar, sí, sí, que hablas de alcohol y de licores. No, llegó ese envío a puerta a puerta a tu casa, la de los vinos. No, todavía no llegó. Lo vamos a cruzar. Sí, en cualquier momento nos lo vamos a cruzar y se lo vamos a recordar. Todavía no llegó. Así que, pero además lo cruzamos, sí, el lunes seguramente lo vamos a cruzar. Siempre nos vemos en algún ascensor, en alguno de esos lugares, siempre nos estamos cruzando. Así que. Con una ventanilla. Exacto, tal cual. Así que bueno, esta Marula Gol, además vuelve, en este caso, vuelve a los 1.100 metros de arena, viene de correr 1.200, pero la última vez que corrió 1.100 llegó segunda, cuando todavía era perdedora, tres cuartos cuerpo de Ideologique. Ideologique es una yegua que ya ganó dos, ese día le daba 4 kilos a Ideologique, y sin embargo la hizo sufrir la número 4 Marula Gol, así que voy con ella en la anteúltima. Como le dije antes, seguimos con la Gatena en el mismo lugar, pasamos a la última, son 11 las que van a estar en partidores, yo no inventé nada, decime si vos viste algo que yo no pude ver. Vos vas con el 8 y yo también. Muy bien, cerramos con directa del sol. Claro, sí, viene a entrar dos veces segunda en el pasto, ¿no? Y ahora pasa a la arena a 1.100 metros, pero bueno, sí. Está tan clara la cosa que no le tenemos miedo y confiamos en que la hija de Sol Planet ilumine nuestro final. Muy bien, muy bien. Entonces vamos con el número, con la número 8, con directa del sol. Bueno, de esta forma pues, mirá, terminó. Sí, mirá el relojito. Sí, y el hombre va a estar contento porque no le complicamos la vida con los videos, no tuvo que poner nada de más, cerró todo perfecto con moño, no se habla más. Exacto. Mirá la información que nos tira. Qué grande, qué grande. Dice, la marula es una crema. Otro borrachón. Ni fruto ni la fermentada. Su contenido alcohólico alcanza un 17% y es de un sabor a caramelo y frutas, origen de Sudáfrica. Te dije que venía de África. La tenía clara con ese detalle. Así que bueno, ya volveremos a esos menesteres. Qué bien Wikipedia. Qué bien Wikipedia. Bueno, pasó entonces el domingo. Hagamos una cosa. Vamos a una pequeña pausa. Y nos metemos en modo Palermo, por llamarlo de alguna manera, y analizamos los 6 Grupo 1 que se van a correr el lunes en lo que va a ser una reunión espectacular, la del 1 de mayo. El Tour festeja trabajando, porque esto es una industria que no para nunca, y el 1 de mayo tiene una de las reuniones más importantes de todos los años aquí en la República Argentina. Vamos a la pausa y volvemos con Palermo.